Hola, ¿qué tal niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza. Y en esta sesión nos, será, nos estará acompañando nuestro amigo y compañero David Ramírez, quien nos apoyará con la interpretación en lengua de señas mexicana. Para nosotros es un gusto como siempre el que nos sigas acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito a que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que durante esta sesión vamos a estar trabajando. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior trabajamos todo lo relacionado con lo que son los de. Aprendimos parte de sus características que son primordiales en el proceso de comunicación y que los deícticos nos van a ayudar a tener más claridad en lo que es la comunicación cotidiana. Son recursos indispensables para que nosotros los podamos utilizar y así poder comunicar de forma clara y precisa, pero sobre todo amena, lo que queremos, lo que queremos comunicar. Muy bien, niños y niñas. En esta sesión... Seguiremos hablando de lo que son los deíticos, pero vamos a aprender una clasificación de estos. Para ello, te invito a que con tus materiales escolares puedas ir anotando esta clasificación para que en un momento dado tú lo puedas estar utilizando en lo que son tareas o alguna clase, o bien aún, lo puedas estar utilizando, compartiéndola con tus amigos o algún compañero que así lo necesite. Muy bien. Vamos a iniciar. En la sesión anterior nos quedamos en lo que eran estas oraciones que ya están aquí en nuestra pizarra. Muy importante recordarte que hablamos de lo que son los de ícticos. Bien, pero también puedes recordar que esta parte de los deícticos también son... Conocidos con el nombre de de ICSIS. Bien, es muy importante en esta parte poder recalcar y hacer un hincapié en que los deícticos o los de ICSIS siempre van a ser parte de la comunicación y, estos, y estas van a ser herramientas que nos van a ayudar a poder sistematizar o a poder tener mejor o más clara la comunicación. Bien, para ello, estos ejemplos que tenemos acá los vamos a volver a, re a repetir para que te vayas dando cuenta y vayas recordando un poco de lo que hablamos la sesión anterior. Muy importante recordar que los deícticos son expresiones, bien, expresiones o palabras que nos van a poder ayudar a poder compartir o a tener un significado más claro de lo que queremos comunicar. Muy bien. Vamos a tener este ejemplo y lo vamos a ir realizando juntos, tú y yo. Mucha atención. Esta oración nos habla de lo siguiente. En ese sentido, sí me gusta la situación. Recuerda, de siempre van a ser aquellos que nos van a dar la referencia de lo que estamos comunicando. ¿Bien? Pero en la referencia, cuando nosotros queramos detectar en la forma escrita un deísis, siempre nos vamos a preguntar el qué. Pronombre interrogativo, ¿qué? ¿Bien? ¿Qué de la situación? ¿Qué del momento? ¿Y qué? De la oración. Mucha atención. En ese sentido, sí me gusta la situación. Pronombre interrogativo. ¿Qué situación? ¿De qué situación nos estará hablando? Bien. Entonces, aquí nos, ha, nos hace la referencia de que cuando hablamos de la situación, estamos hablando de un deítico, Bien, porque nos hace referencia a alguna situación. Mucha atención, que no está identificada dentro de la oración, pero que cuando existe una conversación y esta conversación es fluida, se pueden utilizar de ícticos para hacer referencia a algo de la conversación. Muy bien, vamos con la última, esta que tenemos acá. Y dice lo siguiente, comencemos a analizar la cuestión. ¿Bien? Pronombre interrogativo nuevamente. ¿Qué? Cuestión. ¿De qué nos está hablando? ¿A qué cuestión se refiere? Ahí es donde nuevamente nos hacemos la interrogante sobre el deítico. Mucha atención, niños y niñas, porque tienes que recordar que durante todo el proceso de la identificación de deícticos de forma escrita, siempre debe de existir una contextualización, o mejor aún, para que lo podamos entender, o a qué me refiero cuando digo la palabra contextualización, a saber en dónde está ubicada la conversación o a qué tema se refiere el emisor y el receptor de dicha conversación. Cuando analizamos los deícticos de forma escrita, tienes que tomar muy en cuenta de que es una conversación y que las oraciones son simple y sencillamente pequeños fragmentos de la conversación que estamos teniendo o que está teniendo una persona. Estas oraciones o, los, o las oraciones donde existen deícticos regularmente te las vas a encontrar en obras de teatro, en guiones de radio o en escritos donde exista una conversación que tenga la referencia de la utilización de deícticos. Muy bien, niños y niñas. Ahora, ya conocemos lo que son la identificación de deícticos en oraciones. Muy importante hacer la referencia de que estos deícticos van a tener también una clasificación importante. Y esa es la clasificación que en esta sesión vamos a estar trabajando. Mucha atención, porque esta clasificación se va a dividir en tres, en tres partes. La primera, vamos a hacer la referencia en persona. Bien. La segunda, hacemos la referencia en tiempo. Y la tercera... Hacemos la referencia en lugar. ¿Bien? Muy importante esta parte porque vamos a tener las deixis de estos tres tipos. ¿Bien? ¿Recuerdas en la sesión donde hablamos y conocimos todo lo referente a lo que son los adverbios? Adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de lugar. Mucha atención porque esa, esa parte o ese conocimiento lo vamos a estar utilizando mucho en lo que son la creación y clasificación de deixis. Eso es parte fundamental para poder tener o utilizarlos en nuestra conversación. Muy bien, ahora vamos a platicar y vamos a hablar sobre los deixis de persona. Por favor, ve anotando en tu libreta esta clasificación porque te va a ayudar a poder solucionar algunos problemas cuando tengas alguna tarea o si quieres compartir este conocimiento. Vamos a iniciar. Tenemos a los deixis de persona y vamos a encontrar entre ellos el yo. ¿Bien? También vamos a encontrar el mí el me Vamos a encontrar conmigo, ¿bien? Voy a ir anotando todos y por favor, te vuelvo a repetir, espero que los vayas anotando en tu libreta, ¿bien? Conmigo, nosotros, ¿bien? Tú, ti, ¿bien? También tenemos t. Te. Bien, entre otros. Mucha atención porque esta clasificación te va a permitir utilizar los deícticos como referencia. Bien, muchas veces en las oraciones o en la conversación, los sustantivos o lo que son los sujetos van a poder ir haciendo referencia en los deícticos. Bien, ejemplo. Estamos en una presentación tú con otra persona y puedes decir, bueno, mi nombre es Armando Mendoza, yo estudio en una escuela primaria que se llama Aquiles Hernán. Utilicé el deíctico de persona haciendo referencia a mí, bien, persona en particular, para poder hacer dicha referencia y no volver a decir mi nombre completo. A eso se refiere la utilización de deícticos en lo que son las conversaciones. Vamos ahora a conocer los deíxis de tiempo. Mucha atención. Cuando nos referimos a los deíxis de tiempo, hablamos de un hoy, hablamos de un ayer. También, vamos a ver qué otros encontramos de este lado. Ayer, hablamos de un. Mañana hablamos también después, ¿bien? Enseguida también hablamos de un luego, ¿bien? Hacemos la utilización de los DXIS de en lo que es tiempo. Es importante hacer la referencia de lo que tú puedes estar utilizando al momento de hacer tu clasificación. Muy importante porque eso te va a hacer referencia y va a poder puntualizar esta parte de la utilización. Hoy, ayer, mañana, después, enseguida. Bien. A ver, vamos a anotarlo otra vez. Seguida. Y eso te va a permitir hacer dicha referencia a lo que es la utilización de deíxis en tiempos, ¿sale? Mucha atención porque cuando hacemos la utilización de lo que son deíxis de tiempo, nos estamos Relacionando, estamos estableciendo el conocimiento a lo que son fechas establecidas. Cuando hacemos referencia a el día 24 de febrero se festeja el día de la bandera. Mucha atención, si yo continúo la plática, el día de ayer yo hice honores a la bandera en mi escuela. Hice la referencia utilizando el deíctico de tiempo, el de de tiempo, ayer, para poder continuar la conversación y hacer referencia a la fecha antes establecida. Bien, de eso se tratan los de la utilización que tú le vayas dando en las conversaciones que tú tengas a lo largo de todo el proceso de comunicación. Y por último tenemos los de x de lugar. Mucha atención porque aquí vamos a hacer referencia al aquí, hacemos referencia al allá, hacemos referencia también al encima, al debajo, bien, al allí, bien. Mucha atención también porque en esta parte de los de Ixis de tiempo, nos van a ayudar a establecer lo que es el lugar y también el espacio donde se está de, de desarrollando dicha actividad. Eso te va a permitir poder hacer referencia de forma muy precisa de lo que estás utilizando en tu conversación. Para ello, niños y niñas, cuando tú utilices cada uno de estos de ICSIS, es importante que puedas hacer referencia a dicha utilización. Es necesario poder establecer las palabras que no conocemos en nuestro lenguaje, poder establecerlas en nuestra libreta, anotarlas, anotar su significado y poder familiarizarnos con ellas para que las utilicemos en nuestras conversaciones, hacer de nuestro conocimiento parte de nuestra vida. Eso va a hacer que tú puedas utilizar los de ICSIS en diferentes situaciones al momento que tú lo necesites y también poder compartir este conocimiento. Muy bien, niños y niñas. Ahora, ya conocemos la clasificación, pero va a ser fundamental el hecho de poder hacer algunos ejercicios que nos podrán permitir hacer utilización de dichos de ICSIS. Para ello, traigo por acá una... Pequeña cartulina que nos ayudará a establecer dichos ejemplos. Mucha atención. Si tú te das cuenta, hablamos hace un momento de lo que son los de ¿verdad? Ahora, en los de Xis hablamos de lo que son de o de ícticos de persona. Bien. De ícticos de tiempo. Y también hablamos de de ícticos de lugar. Cada uno de estos, tú ya tienes la clasificación ahí en tu libreta. Ya platicamos de esta clasificación que van a hacer referencia a lo que está sucediendo o a la persona de quien se está comunicando dicha dicha conversación, al tiempo, en qué momento se está utilizando el de ICSIS, utilizando adverbios de tiempo. Por eso te comentaba hace un momento que la sesión de adverbios va a ser sumamente importante al momento de hacer referencia con los de Ixis. Y desde luego el lugar, en qué espacio se está realizando dicho acontecimiento y poder hacer referencia a dicho lugar o a dicha referencia con un simple de ICSIS. Muy bien, niños y niñas. Vamos a iniciar. Tenemos el primero y vamos a hablar sobre un deíctico de persona. Identifica ahí en tu libreta dónde están ubicados y cuáles son los deícticos de persona. Iniciamos. Dice, la carta está en la libreta de... ¿De quién? Podemos utilizar un nombre, ¿cierto o no? Podemos utilizar un sujeto, podemos utilizar un sustantivo, podemos utilizar también lo que es un de Bien, pero es importante que estamos, que estamos hablando o haciendo referencia a los de Por ello, si yo pongo la carta está en la libreta de Gabriela, Gabriela conviértelo a un de ¿Cuál sería el de ella, ¿verdad? Entonces, hacemos referencia a que cuando nos referimos a un deixis de persona, estamos hablando de lo que es ella, pero mucha atención, refiriéndose a lo que es el sujeto en género femenino. Mucha atención, recuerda que esto te va a permitir recordar. El tiempo, el género. Bien, para ello existe o tienes que recordar que los sujetos van a estar siempre identificados con los de Ixis de persona, como en este momento estamos utilizando uno de ellos. Bien, vamos con el segundo ejemplo. De de tiempo. A referencia y ubica los de Ixis de tiempo que tienes ahí en tu libreta. El de Ixis está al inicio de nuestra oración. El complemento dice lo siguiente, vendrá el cartero. Bien, nuevamente el complemento, vendrá el cartero. Utiliza DXIS de tiempo. ¿Se puede utilizar el DXIS hoy? ¿Verdad que sí? ¿Se puede utilizar el DXIS mañana? ¿Verdad que sí? ¿Se puede utilizar el DXIS luego? Luego vendrá el cartero. Mucha atención, porque aquí hacemos una referencia y un punto importante más. Va a depender la utilización del deíxis de el tema del que estemos hablando. Bien. Para ello es muy importante, como yo te comentaba hace un rato, hacer la referencia de cuándo, cómo y cómo utilizar los deíxis. Si tú estás hablando sobre la fecha de cuándo va a venir o ir el cartero a tu casa, a la escuela o a algún lugar, siempre tienes que hacer la referencia de cuándo utilizarlos. Muchas veces, niños y niñas, nosotros, de manera muy convencional o de manera muy natural, ya utilizamos los de ICSIS, Bien, pero es muy importante también saber cuáles, cuáles son, de dónde provienen, qué clasificación tienen, para saber cuándo utilizarlos y así poder tener una comunicación más fluida. Mucha atención. Si nosotros hablamos de que el cartero va a venir el 12 o el 1 de marzo, ¿qué de Íctico o qué de vas a utilizar? Mucha atención. Si hablamos, o en nuestra conversación hacemos referencia a que el cartero viene el 1 de marzo, ¿Qué de vamos a utilizar? Mucha atención. Si hoy sería la fecha de lo que es el 28 de febrero, ¿cuándo vendría el cartero? Mañana, ¿verdad? Porque estamos haciendo la referencia de que el primero de marzo va a estar el cartero en casa. Pero si estamos hablando, la conversación se está realizando en un tiempo del 28 de febrero tenemos que utilizar lo que es el deíctico de tiempo mañana, ¿bien? Muy bien, niños y niñas. Vamos ahora con el deíctico de lugar, ¿bien? Dice así la oración: "Necesito que vayas al correo", ¿bien? Corre para ¿Cuál sería el deíctico? Mucha atención. Deíctico de lugar. Entonces estamos utilizando algún deíctico que haga referencia al lugar de donde se está refiriendo dicha conversación, a lo mejor a la oficina de correos, ¿no? Entonces, podríamos estar utilizando de forma muy natural a completa la oración. Necesito que vayas al correo. Corre para Allá, muy bien. Entonces hacemos la utilización del deíctico de tiempo allá. Bien, y nuevamente vamos a tener otros más acá que vamos a, comple vamos a complementar el otro de lugar. Bien, están los sobres. Tenemos un deíctico al inicio de nuestra oración. Y otro deíctico más después del, de la coma que dicen las estampillas. ¿Bien? Mucha atención, porque te estás dando cuenta que no solamente los deícticos se utilizan una vez en las oraciones, sino que en oraciones complementarias puedes utilizar dos o más deícticos y muchos más a lo largo de toda tu conversación. Si utilizamos, por ejemplo, en esta parte el deíctico, Aquí, bien, mucha, mucha atención, ayúdame a hacer la lectura. Aquí están los sobres, de íptico de lugar. Aquí están los sobres. Nos hacemos referencia a lo mejor a la mesa, hacemos referencia a lo mejor al escritorio, etc. Coma, ahí las estampillas, bien. Si hacemos la referencia... De ahí las estampillas, bien, eso nos va a permitir determinar lo siguiente: si aquí están los sobres, ahí están las estampillas. Si en el escritorio están los sobres, sobre la mesa están las estampillas. La oración completa, utilizando los de Ixis de lugar, te van a poder hacer referencia a que la conversación sea más simplificada, pero sobre todo siempre tenga comprensión el receptor de la información de lo que estás diciendo. Para ello es muy importante que tú puedas utilizar los DEIXIS a lo largo de todas tus conversaciones que tengas. Esto, niños y niñas, ya lo utilizamos, lo, hemos, lo hacemos todos los días, muy cotidianamente, y los DEIXIS los utilizas y te has familiarizado con ellos. Pero, muy importante saber cómo se llaman, cuál es su clasificación y para qué nos sirven. Para ello, esta sesión nos ha servido para reconocer todos los tipos, clasificación y utilización de DEICTICO. Niños y niñas, me despido, no sin antes agradecerle a nuestro amigo David Ramírez, quien nos está apoyando con la interpretación de la lengua de señas mexicana. Te recuerdo, siempre, siempre hay que hacer y poner mucha atención a lo que papá y mamá nos estén indicando. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.